No, sin dudas. Ayer fue la primera reunión de comisión después del receso. No tuve el pleno, es decir, no estuvieron todos los integrantes de la comisión. Con los que estuvieron, estuvimos conversando puntualmente el derivado de la audiencia pública que hicimos antes del receso. Se fue tirando ideas, básicamente analizando las posturas que ya existen. Los propietarios, por ejemplo, los dueños de los taxis, en esto hay que ser claro, es decir, hay varios actores que intervienen sobre la misma actividad. Están los dueños, los que tienen los autos y que luego los alquilan, están justamente los que alquilan autos, están los que están sindicalizados, están los que están en algún tipo de asociación y están aquellos propietarios que manejan sus propios autos. Y todos tienen una opinión sobre el tema, es decir, todos tiran números, tiran ideas y bueno, y nosotros de todo tenemos que tratar de sacar algo, sobre todo en función de la ciudadanía, tratar de sacar algo en función del vecino de Posadas. No es ajeno a esto que las cosas subieron y siguen subiendo, es decir, no estamos viviendo en un mundo que no es real. Los propietarios argumentan el tema de las gomas, el tema de los repuestos y demás, y lógicamente que cualquier suba le lleva a puestos. Los que manejan un auto y alquilan dicen que a ellos le da lo mismo aumentar o no, porque a ellos le aumentan automáticamente el alquiler del auto. Los que son propietarios y que la viven día a día son algunos partidarios de que no se aumente nada. Entonces es bastante dispar la situación. Nosotros lo que hicimos hacer es conversar con los que estaban presentes y en ese orden de cosas surgieron algunas ideas que no se llegó a un dictamen porque me faltaba Amarilla con el que hablé anoche, me falta Fonseca de la Unión Cívica Radical que es parte de la comisión con el que no tuve posibilidad de hablar y seguramente el dictamen se va a derivar para el próximo lunes en la reunión de comisión a las 10 de la mañana. Y por ahora lo que se estuvo conversando es un posible 11%. Eso es lo que quedó en el diálogo como mayor claridad y exactitud, pero todavía no está definido. ¿Qué significaría un 11%? ¿No? Y un 20, es decir, hoy está 1,80-18, iría a 2,20 en ese orden, o sea, bajada de bandera y cuadra. Más o menos eso sería lo que se está conversando, que no está definido. Y justamente recién venía caminando y me encontré con algunos integrantes del sector y me preguntaban si íbamos a sacar sobre tablas. Sobre tablas significaría llevar un dictamen al recinto el jueves y tratar de aprobarlo. No, no lo vamos a sacar sobre tablas. Esto tiene que ser consensuado. Tienen que opinar todas las partes, tienen que firmar voluntariamente todos los concejales integrantes de la comisión y bueno, en base a eso sacar, porque no podemos llegar, aparte yo particularmente no tengo un interés de parte de sacar algo de esa manera, así que vamos a hacerlo como tiene que ser. ¿Los resultados de la audiencia pública ya están? Sí, los resultados son estos, es decir, lastimosamente volvemos a lo mismo de siempre, la audiencia pública es una herramienta, es un instrumento que está establecido dentro de la Carta Orgánica. El taxi es un servicio público, por ende cualquier incremento en un servicio público se diría en audiencia pública, pero en la práctica tenemos poca participación. De hecho hay sectores que me visitan constantemente a la oficina pidiendo este tipo de cosas y no fueron a la audiencia. Entonces es un poco contradictorio, pero es la herramienta que está, es la que hay que utilizar y es la herramienta que tenemos nosotros hoy para por lo menos intentar hacer lo más plural posible cualquier decisión, más aún en cuanto a incremento. ¿Le plantean tema seguridad también? Sí, el tema seguridad es un tema que si bien siempre se plantea, ahora en estos últimos días fue tal vez muy fuerte lo que viene pasando, es muy preocupante. Pero convengamos que el tema seguridad incluye a otros estamentos, en este caso la policía de la provincia, con los que ellos están trabajando y están aunando esfuerzos y con los que están conversando. Están viendo también a nivel provincial alguna ley que los contemple de alguna manera en particular. A nosotros nos pidieron opinión sobre el botón antipánico, sobre el eventual la casilla esta de contención y algunas otras cosas. Es decir, a mi entender hay que pedir más informes, nosotros eso hablamos en la comisión, avanzar un poco más en el conocimiento de qué se trata todo esto. Aparentemente hay empresas acá en Posadas que tienen algún sistema de antipánico utilizando, bueno, pedimos que nos informen de qué se trata y ver en qué podemos colaborar nosotros, normativamente hablando, porque en definitiva es una decisión después del Ejecutivo, cómo implementarlo.